boyum yok. Hayat senden ibaret sandım, alakası yok. Arar mıyım yok, cayar mıyım yok. Hayat senden ibaret sandım, alakası yok. Ashley, ya que no has querido comer, ¿qué tal un poco de fruta, hija? No, mamá, no quiero, gracias. ¿Qué estás escondiendo allí? Nada. Hija, dijimos que no más mentiras, ¿recuerdas? Déjame ver eso. Te juro que no estoy mintiendo, mamá. Lo juro, no lo he visto más. No jures, cariño. Yo te creo. ¿Lo amas tanto? Su familia no lo permitirá. Aunque me ocultaras tu relación, aunque me mintieras, olvídate de que yo trabajaba para ellos. Incluso aunque yo te apoyara, ellos no lo habrían permitido. Habrían hecho de todo para que ustedes se separaran. Estarías peor ahora, hija. Cerremos este tema, mamá. Ya no quiero hablar de esto. Está bien. Bien. Cómete las frutas. Gracias, mamá. ¿Qué es eso tan importante que tiene que decirme? Señor Emel, primero que nada, quiero disculparme por lo que pasó, en nombre de mis padres y de mí. He hablado con ellos, también lo sienten. Al principio no supieron cómo reaccionar, pero decidieron apoyarme cuando les expliqué lo que siento por su querida hija Ashley. No lo entiendo. Tengo su bendición. Si usted me da la suya, podré proponerle matrimonio a Ashley. Escuche, todo lo que pasó quedó atrás. Mi mamá se siente mal también, pero quiere hacer lo correcto. Escucha, Burak. No los forzaste a que aceptaran esto, ¿o sí? Mi hija se sentiría muy mal. Y yo no quiero que ella salga herida. No. Mis padres creen en nuestro amor y lo respetan. Por favor, denos su bendición. Claro que debimos decírselo desde el principio, pero temíamos por cómo reaccionaría. Por eso es que no se lo dijimos. Y desafortunadamente, las cosas empeoraron al final. De una mentira, vinieron muchas más. Pero ya no más. Me pregunto qué estarán hablando.
No sé qué decir. Por favor, denos una oportunidad. Está bien. Como te dije, yo solo quiero que mi hija no salga herida. Se lo prometo. Joven Burak tiene algo que decirte. He hablado con mis padres. Tengo su consentimiento. Y ahora tu madre nos apoya también. Señor Emil, me gustaría llevar a Ashley a la universidad, si le parece bien. Está bien. Prepárate y vámonos. Está bien. Sigues molesto conmigo, ¿cierto? Mi mamá me dijo tantas cosas que me hicieron sentir muy culpable sobre nuestra relación. Sé que no pudimos vernos más, pero se lo prometí a mamá. Ya no hablemos de eso. Está bien. Tengo muy buenas noticias. ¡Ya tenemos casa nueva! Me alegra. Está cerca de la pastelería. Es una casa muy bonita. Es pequeña, pero es perfecta. Después de todo, será nuestro hogar. ¿Cómo la rentaste? Pues Arda me dio un adelanto. Le está yendo bien a la pastelería. Y también tengo otros pedidos. Era muy difícil respirar sin ti. ¿Comemos algo antes de ir a clases? No he comido casi nada de la tristeza. Está bien. No tenía apetito porque estaba muy triste. Ahora tengo hambre. Burak, ¿te pasa algo? No me estás ocultando nada, ¿cierto? No, nada. Discutiste con tus padres por mi culpa. No, cariño, eso no es cierto. No discutí con ellos. Es bueno saberlo. ¿Sí, primo? Primo, ¿dónde estás? En la cafetería. Voy para allá. Nos vemos. Ok, primo. Estoy con Ashley. Ok, nos vemos. Es Volkan. ¿Viene para acá? No hay problema. No le digamos que convencí a mi familia. No quiero que nadie lo sepa aún. ¿Está bien? Está bien. ¿Cómo estás, Ashley? Bien, ¿tú cómo estás? Bien. ¿Tú qué tal, primo? No podría estar mejor. Si tú lo dices. Por cierto, me alegra que hayan regresado. Sobre todo porque ya no veré la cara miserable de Burak. Primo... Está bien, hombre, me callo. ¿Ya encontraron casa? ¿Podemos ayudarte con la mudanza? Sí, nos mudaremos en un par de días. ¿De verdad? Me alegra. Tienes suerte de haber encontrado una casa tan pronto. También lo creo.
La verdad es que tengo una hada madrina. Se nos está haciendo tarde, ¿nos vamos? Pensé que hoy no tenías clase, primo. Sí tengo, tal vez te confundiste. ¿Ah, sí? Debe ser eso. Ashley, un día me cuentas mejor sobre tu hada madrina, ¿de acuerdo? Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Esto no puede ser. Esto no es posible. Parece que alguien perdió su apuesta. No puedo creerlo. ¿Por qué están juntos? La verdad, no pensé que ganaría tan pronto. Así que su amor es más fuerte de lo que creía. Silencio, Gani. Hay cosas que tú no sabes. ¿Y qué son esas cosas que yo no sé, Chala? Cuéntame. ¿Qué traman ustedes otra vez? Somos inocentes esta vez. Eso espero. ¿Y bien? ¿Me vas a decir qué pasa? Que tengas buen día. ¿Qué te pasa, Burak? No me pasa nada. ¿Cómo que no? Te comportas como si no quisieras estar conmigo. No iré a ningún lado hasta que me digas. Estás diciendo tonterías. No, claro que no. Te olvidas de lo bien que te conozco. Bien, tienes razón. Estoy molesto contigo, Ashley, porque... Dime, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste, Ashley? Por eso. A pesar de que prometiste luchar por lo nuestro. Sí, lo sé. Pero es que mi madre... Sí, lo sé. Y te entiendo, pero no lo soporté. No puedo evitar pensar en que me dejarás otra vez cuando se presente un obstáculo en el futuro. No, eso no pasará otra vez. Mi madre ya nos apoya. Nunca te volveré a dejar. Te lo prometo. Te extrañé mucho. También te extrañé. Ya es hora. No llegues tarde a tu clase. Bueno, amor. Te esperaré aquí. Nos vemos. Está bien. Te veo luego. ¡Ya volví! Hola, amor. ¿Tienes que tomar otra clase? No, ya es todo. Genial. Bueno, ¿a dónde te llevo? ¿A casa o a la pastelería? Bueno, pensé que podríamos pasar el día juntos, pero... ¿Estarás ocupado? Sí, pero contigo. Descuida. Claro que pasaremos el tiempo juntos, pero esta noche pídele permiso a tu mamá para salir hoy y termina lo que tengas que hacer en la pastelería. ¿Qué haremos esta noche? Es sorpresa. Ay, ¿una sorpresa? Ay, cuéntame. ¿Todavía no sabes lo que significa una sorpresa? Bueno, haz como que no pregunte. Vámonos. Ok. ¿Me das una pista?
Tendrás permiso esta noche, ¿cierto? No creo que me diga que no. Dile que llegarás un poco tarde, ¿bueno? Burak Masaroglu, ¿qué es lo que tramas? Es una sorpresa, mi amor. Es una bonita, gran sorpresa. Bueno, está bien. Siempre me han gustado las sorpresas. Estoy segura de que esta me gustará también. La espero con ansias. No te preocupes por eso. Te va a encantar. Bueno. Te veo esta noche. Nos vemos. Te llamaré antes de venir. Está bien, amor. Será una sorpresa bien merecida, Ashley. Puedes estar segura de eso. ¿Sí, mi amor? Sí, estoy lista. Voy saliendo. Ok, nos vemos. Ya me voy, mamá. Está bien, hija. Vengo más tarde. Ashley, no tan tarde. Bueno. ¿Por qué estamos aquí? Cariño, relájate. ¿Cómo podría? ¿No recuerdas cómo me sacaron de aquí? Eso quedó en el pasado. Entremos. No, no estoy lista para afrontar a tus padres. No están en casa y no regresarán esta noche. Así que relájate. Y olvida los malos recuerdos de esta casa, porque este lugar es especial para nosotros. Sí, es especial. Además del bote, aquí me besaste por primera vez. Fue mi primer beso. Aquí me dijiste que me amabas y cocinaste para mí. Así es. Son buenos recuerdos. Ok, estoy lista. Confío en ti. Sé que no harías nada para lastimarme. Es momento de enfrentar la verdad. Justo donde comenzó lo nuestro. Aquí comenzó y aquí terminará. ¿Por qué me trajiste aquí? Porque este es nuestro lugar especial. ¿Pasó algo? Eso parece. ¿Puedes ser honesto conmigo? ¿Honesto? ¿Me hablas de honestidad? No entiendo. Deja de hacerte la inocente, Ashley. ¿Qué insinúas, Burak? Que se acabaron las mentiras. ¿Qué mentiras? Las que me has dicho. Burak, yo nunca te he mentido.
¿Sabes qué? Yo te amaba de verdad. Confiaba en ti. Creí en ti. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? Arriesgué todo por ti. Me enfrenté a mis padres. ¿Y tú? Debería darte vergüenza. ¿De qué estás hablando, Burak? Explícame. ¿Cómo pudiste aliarte con esa mujer para engañarme, Ashley? ¿Qué mujer? Y aún te atreves a mentirme de frente. Burak, ¿de qué mujer hablas? ¡Dime de una vez! ¡La madre de Volkan, Bashak! ¿Ahora sí entiendes? ¿Por qué te convertiste en su cómplice para engañarme? No sé por qué me calumniaron. Seguramente alguien mintió para separarnos, para que me odies. Y tú creíste en eso. Maldito sea el amor y el dolor que he sentido por ti. Me trajiste hasta aquí y hasta le mentiste a mi madre solo para hacerme esto. Lo que hice no es nada comparado a lo que tú hiciste. Se acabó. Fin del juego. No es un buen momento, Volkan. Hablamos luego. Primo, tenemos que hablar sobre Ashley. No me importa lo que tengas que decir de esa mujer. Tienes que escucharme. Bashak tenía la intención de aprovecharse de ella. Ashley no sabe nada, así que no le digas nada. ¿De qué hablas, Volkan? ¿Cómo es posible? Ella está haciendo todo lo que puede para molestarnos. Está obsesionada con ustedes. En teoría quiere ayudar a Ashley. ¿Es en serio? En serio. Tiene que ser así. ¿Le dijiste algo a Ashley sobre esto? No, Burak, no. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Qué le dijiste? Cosas horribles. Necesito hablar con ella. ¿Cómo fuiste capaz, Burak? Ashley. Perdóname. Volkan me lo contó todo. Lamento no haberte creído. Ashley, rompiste conmigo. No lo pensé bien. Mi papá me mostró una foto tuya y de Bashak. Me enojé. Y luego te seguí. Y entonces las vi juntas. Ahora sí se acabó. Nuestro amor, confianza y fe en el otro fue un juego. Y se acabó. Ashley. Dime lo que quieras. Haz lo que quieras. Di lo que quieras. Pero perdóname. Eres horrible, Burak. A mí no me creíste, pero a los demás sí.
No quiero volver a verte nunca más. ¿Estás bien? No quiero hablar. Tengo que irme. Pero ya es muy tarde. Yo te llevo. Vamos. Metí la pata. Habla con ella. Sí, primo. Tranquilo. Ashley, lo siento. Pero no esperaba que mi madre llegara tan lejos. Es un dolor de cabeza para todos. Es muy cruel. Yo no sé cuáles son sus intenciones. Pero nunca me lastimó. Solo ocultó su identidad. Pero Burak ni siquiera me escuchó. No me preguntó cómo la conocí. Lo está pasando muy mal. Está arrepentido. No me importa, Volkan. No quiso creerme. Nuestro amor y confianza no significaban nada. Volkan, por favor, no me hables más de él. Se acabó. Como quieras. ¿Quieres que te lleve a casa? No. No puedo ir a casa. ¿Puedes llevarme a la pastelería? Claro. Eda, ¿puedes hacerme un favor? ¿Estás mejor? No mucho. Pero estaré bien. Ashley, quiero que sepas que siempre estoy aquí para ti. O sea, que puedes llamarme cuando sea. ¿Bueno? Gracias, Volkan. No llores. Lo siento, no puedo evitarlo. Espero que no me hayas citado aquí para culparme de todo lo que sucedió entre ustedes dos. Sí. Si no te hubieras acercado a ella, nada de esto habría pasado. Mira, si estás buscando a quién culpar, déjame aconsejarte que te mires al espejo. Fuiste tú quien juzgó a Ashley sin siquiera escuchar lo que ella tenía para decirte. Así que no tiene ningún sentido que tú me culpes. ¿No sabías que esto sucedería? Sabías muy bien que mis padres te descubrirían. Ocultaste tu identidad a Ashley. La engañaste. Mi única intención era evitar que pasaran por lo que Sinan y yo pasamos por culpa de las intrigas de su familia. La razón por la que oculté mi identidad es porque Ashley es una chica sumamente orgullosa. Si le hubiera dicho quién era, no habría aceptado mi oferta. Además, no quería denigrar a Ashley frente a su madre. Pero ahora causaste un problema mucho mayor. Pero es porque no creí que fueras como tu padre. Y creo que me equivoqué. Porque cuando alguien hiere tu ego y ocurren cosas que escapan de tu control, te conviertes en un hombre despiadado. ¿Ah? Igual que tu padre. No. No soy como mi padre. Si no fueras como tu padre, reconocerías tu relación e irías tras ella. No le creerías a él. Solo creí lo que mi padre me dijo. Las vi juntas. Le diste dinero. En su nueva casa. Las vi incluso cuando volví de compras. Pero malinterpreté lo que vi. Así es. Lo has malinterpretado todo. Mira, Burak. Ella es inocente. Esto me está matando. Le rompí el corazón. En vano. La ofendí. Metí la pata. Se nota que amas mucho a Ashley. Y puedo ver cuánto lamentas lo que pasó. Mira, mi único consejo es que vayas tras ella, hijo.
Tienes que demostrarle tu confianza y también que la amas y que no te importa nada más. Discúlpeme, pero ¿cómo puede creer tal cosa, señor Burak? Yo no dejo de preguntarme lo mismo. Me estoy volviendo loco. Solo puede haber una explicación. Su amor por Ashley lo ha enceguecido. Además, la reacción de sus padres, que Ashley rompiera con usted, se confundió porque pasaron muchas cosas, ¿no es cierto? Nada de eso es excusa para lo que hice. Perdí la cabeza, no lo pensé bien. La amo tanto que cada minuto que pasaba lejos de ella alimentaba mi odio, y ese odio me envenenó. Lo entiendo muy bien, señor. Uno es vulnerable cuando de verdad está enamorado, y la posibilidad de que Ashley lo hubiera traicionado le rompió el corazón, y además lo ha confundido. Desde niño me contaban historias de esta mujer, de cómo engañó a mi tío, de cómo se casó con él por su dinero. Eso es lo que siempre me dijeron mis padres de ella. Y entonces reapareció, después de Ashley. Fue entonces cuando conocí a Ashley. Su madre empezó a trabajar aquí. Luego se mudaron a la casa. Y luego la vi con Bashak. Cuando lo dice de esa forma suena muy mal. No puede haber tantas coincidencias. Pero no existen las coincidencias, señor Burak. Se llama destino. Y Ashley es su destino. Pero lo arruiné todo. Khalil, te lo ruego, dame un consejo. Dime algo. ¿Qué puedo hacer? Estoy seguro de que Ashley está triste y no lo perdonará fácilmente. No sé qué puede hacer, señor Burak. No la dejaré ir, Khalil. No me rendiré. Eso es. No se rinda. No dude en llamarme si necesita algo, señor. Lo ayudaré si está en mis manos, ¿de acuerdo? Ahora sí me disculpa. Está bien, Khalil. Muchas gracias por venir y escucharme. De nada, señor. Volcán. Eres un grandísimo idiota, ¿lo sabías? Eso soy. Es verdad. Eres un imbécil. Antes de enamorarte de alguien, eras inteligente. ¿Qué te pasó? No paras de hacer tonterías. El cerebro se apaga cuando uno se enamora. Eso es lo que me pasó. ¿Y bien? ¿Qué planeas hacer? No tengo idea. Luego de todo lo que le he hecho pasar, no me perdonará tan fácilmente. Tienes razón. Ashley no se merecía lo que le hiciste. No lo pensaste. Es verdad. Se merece a alguien mucho mejor que yo. ¿Sabes algo? Creo que ya aprendí mi lección. Ahora sé lo que significa para mí. La amo. Le da sentido a mi vida. Si me perdona, me casaré con ella. Me parece muy bien. Brindemos por Ashley y tu amor. Ah, Volcán, bienvenido. Gracias, tío. Me quedé anoche. Hace tiempo que Burak y yo no compartíamos. Me parece bien. Cariño, dime, ¿ya desayunaste? Sí, no te preocupes. Estaba a punto de irme. Tengo que ir a clases. Nos vemos, primo. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate, hasta luego. Ashley es inocente, papá. ¿Qué dices? ¿A qué te refieres? Me refiero a que la culpé por algo que no hizo y le rompí el corazón. La perdí para siempre. ¿Cómo pude compararla con esa mujer? Basta, Burak. Ya es suficiente. Pues no, papá. Ashley ni siquiera sabía quién era Bashak. Ay, y tú le creíste, ¿verdad?
Bashak dijo lo mismo. Ashley no tiene la culpa. Te sorprenderá escuchar esto, pero... Bashak solo quería ayudar a Ashley. Se sentía identificada con ella por cómo tú la tratabas. Eso es todo. Te están engañando, hijo. ¿Cómo puedes creerles? ¿En serio estás tan ciego por esa mujer que no te das cuenta? El que me engañó fuiste tú. Intentaste hacerme creer que Ashley era mala. Intentaste separarnos. Pero haré todo lo que esté en mis manos para que me perdone. Ashley y yo nos casaremos. No la dejaré ir. Te casarás con ella sobre mi cadáver. Lo siento. No puedes detenerme. Oh, esa mujer te está mintiendo. No queremos que cometas un error. El error sería perder a quien amo. Como tu padre, es la última vez que te lo digo. Nunca permitiré que te cases con esa mujer. No te estoy pidiendo permiso. Si insistes en hacer lo que te plazca, entonces te desheredaré. Nihat, Nihat, no digas algo así, por favor, no digas eso. Descuida, no quiero nada de ti. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Por favor, ve tras él y dile que no lo dijiste en serio, Nihat, te lo ruego. Hablaba en serio, Zelda. Y estoy harto. Ya no lo aguanto más, se acabó. ¡Basta! Hice bien en no aceptar su oferta, ¿verdad? Claro que sí, Ashley. A pesar de todo, no debió mentirte. Oye, si no te hubiera ocultado su identidad, ahora mismo estarías feliz con mi hermano Burak. Ardam, deja de llamarlo hermano. Sí, Ardam. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, por amor de Dios? Bueno, se me escapó. No fue mi intención. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y tú qué crees? Vine para hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, vete. Está bien, como quieras. Puedes hacer y decir lo que quieras, pero no te quedes callada. Pero es que ya te dije lo que tenía que decir. Burak, por favor, vete. Pues no, me quedo. Entonces me voy yo. Mi bolso, mi bolso. Ashley. Y mi abrigo. Ashley. ¡Ay, Ashley, espera! Espera, no vayas a seguirla. ¿Acaso no ves que no quiere hablar contigo? ¿También estás enojado conmigo? Claro que sí. Es más, debería darte una lección. De veras, te lo juro. Ya te habría dado una paliza, pero no puedo porque eres demasiado alto. Vamos, hermano. ¿Tú también? Mi vida es un asco. Me fui de mi casa. ¿Te fuiste de casa? ¿Por qué, hermano? Eso, llámame hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Te cuento. Ashley, ¿estás bien? ¿Es que no tiene vergüenza? Vamos, debes calmarte. ¿Cómo puedo calmarme? No me dejará en paz en clases. Dejaré la universidad, Gonya. Ashley, no digas tonterías, ya basta. De veras, no sé qué más hacer. Espera. Me parece que deberías sentarte un momento y calmarte. Ardam me avisará cuando Burak se marche. Bueno, está bien. Entonces ahora no tienes dinero ni casa. Por desgracia. Entonces soy más rico que tú, ¿verdad? Supongo que sí. Vaya. Digo, lo siento, hermano, me dejé llevar. En fin, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde te quedarás? No tengo ni idea, hermano. Dormiré en un banco del parque. Solo quiero que Ashley me perdone. Ashley es orgullosa y no te perdonará fácilmente. Pero encontraremos la manera. Ya se nos ocurrirá algo, descuida. Gracias, hermano. Por cierto, hermano, puedes quedarte en mi casa. Está bien. Muchas gracias, hermano. Oye, me parece que es mejor que te vayas. Las chicas no volverán mientras estés aquí. Cierto. Iré a verla a la universidad. Quizás allá pueda hablar con ella. Bueno, te veo luego. Te llamaré cuando vaya a casa. Está bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos.
¿Qué hago, hermano? Ashley de veras me odia. No quiero asfixiarla. Esperaré a que se calme, pero hoy me miró llena de odio. ¿Qué puedo hacer? Mira, ella no te odia. Solo está enojada. Ya se le pasará. ¿Tú qué crees? No quiero presionarla, pero ¿crees que deje de amarme? ¿Que se alejará? No, no dejará de amarte. Mira, Ashley siente por ti lo mismo que tú sientes por ella. No deberías preocuparte de más. Estoy seguro de que ella también está sufriendo. ¿De verdad? Oye, ¿tú que estás enamorado? ¿Es fácil amar a alguien? Dime. No lo es. Yo moriría por Ashley ahora mismo. La vida sin ella es difícil y no tiene sentido. Cuando hablas así, me siento verdaderamente mal. Mira, tenemos que hacer algo. Necesitamos un plan. Así es. Pero primero necesito un trabajo. Necesito ganar dinero. Dejaré de estudiar. No iré a una universidad que paga mi padre. Ya, pero es un gran paso. ¿Estás seguro? Afectará tu futuro. Mi futuro no puede ser solo eso. No quiero que nadie más decida por mí. No quiero hacer lo que todo el mundo me dice que tengo que hacer. Así de simple. Ashley, creí que no puedo dejar atrás esas cosas. Mi vida, mis padres, mi dinero, la universidad. Pero estoy dispuesto a dejar todo atrás. Todo lo que necesito es tener a Ashley a mi lado. Nada más. Hermano, lo que dices es muy bonito. Pero nunca te ha faltado nada. La vida es difícil. Muy difícil. Mírame. He estado trabajando toda mi vida. Era pobre, dormía en parques, pero ni yo pude soportarlo después de un tiempo. ¿Tú cómo lo harás? Tengo que hacerlo. ¿Sabes qué? Se lo prometí a Ashley. Estaré con ella incluso si el mundo está en mi contra. Estoy listo para luchar contra lo que sea. Sé que me esperan tiempos difíciles, pero estoy listo para dejar todo atrás, aunque Ashley me perdone o no lo haga. Pues entonces brindo por ti. Eres un hermano para mí. Lo mismo digo. Gonya, ¿seguro que el chocolate es bueno para esto? Bueno, Ashley, en las películas siempre muestran a todas las chicas que están tristes comiendo chocolate y postres, así que debe ser bueno para el corazón roto. ¿No está funcionando? Pues no. Lo extraño todavía más. Le gustaba mucho el chocolate. ¿Sabes lo que siempre me decía? Mi amor con aroma a fresas. Creo que me lo has dicho unas 72 veces, Ashley. ¿72? Sí, como mínimo. ¿Y qué me dijo cuando me compró la vaquita? Piensa en mí cuando lo veas. Así es. Y cuando me subí al auto y quería que me mirara en el espejo, dijo, tienes algo en la cara. Cuando se le cayó la rosa, ¿verdad? Ay, qué romántico, Ashley. ¿Y cuando me enseñó a nadar? ¡Para! ¡Me voy a ahogar! Oye, tranquila. Tú no, pero seguro que yo sí me ahogaré. Sí, te lo advertí. ¿Por qué se te metió en la cabeza enseñarme a nadar? Mira cuántos años tienes y aún no sabes nadar. Y si no se hubieran ido en ese bote, los habrían atrapado, ¿verdad? Y que lo digas, hermano. Pensaron que éramos ladrones y nos detuvieron. Ah. Además, eran griegos. No entendían nada de lo que decíamos. ¿En serio? Cuéntame más, ¿cómo pasó? Llegó uno de los tipos que nos siguió durante la fiesta de inauguración. Esa es otra historia. Luego nos subimos a un bote y nos fuimos. Nos refugiamos aquí para descansar. Somos buena gente, lo juro. Si no nos hubieran creído, habríamos terminado presos. Ay, eso sí que fue muy peligroso. Han pasado por mucho juntos. Así es. Siento que nunca podré vivir las mismas aventuras con nadie más. ¿Cómo olvidaré esos momentos? No, cariño, no los olvidarás. No olvidarás lo que viviste con él. Tengo muy buenos recuerdos con él. Ashley, ¿recuerdas lo que siempre te digo? Burak es tu destino. Es lo que digo. Mira, Ashley es tu destino. Tienes razón, hermano. Es mi otra mitad. Burak es mi otra mitad. Bueno, o eso creía.
Me equivoqué. No digas eso, Ashley. Es la verdad, Gonya. Yo nunca dudé de él y mira lo mal que él pensó de mí. No me merecía. Tienes toda la razón, amiga. Pero piensa que... No hay pero que valga. Ashley, espera, espera. No los vas a tirar, ¿verdad? No soy capaz. ¿Qué es? La tarjeta del agente. La señora Elchin me la había dado para que hablara con él. Dime, ¿ya lo llamaste? No, aún no. Había olvidado que tenía la tarjeta. Y como iba a trabajar para la señora Bashak... ¿Por qué no lo llamas, Ashley? ¿Tú crees? Claro que sí. Podría abrirte nuevas puertas. Es justo lo que necesitas ahora. Este amor se acabó. En serio. Ajá, claro que sí se acabó. Porque le pusiste la tapa. No me crees, Gonya, pero ya verás. Gonya, trae a Ashley a la ventana. Ashley, estoy aburrida. Ven conmigo a la ventana. ¿Pero por qué? No preguntes tanto y deja de comer eso. Pero tú me dijiste que lo comiera. Bueno, ya basta. Ashley, te amo mucho. Perdóname. Vete, Burak. O juro que llamaré a la policía. Oye, hermano, ¿lo viste? ¿Sonrió? Sí, lo vi. Sonrió un poquito. Romántico ese gesto. Seguro que se esforzaron mucho en hacerlo. Además, son muchísimas velas. Es imposible. No puedo enojarme con Burak. No puedo. Hazlo, Gonya. Enójate. Está bien, estoy enojada con él. Estoy enojadísima con Burak. Ahora mismo estoy súper enojada. ¿Acaso se te olvida lo que me hizo? No, no se me olvida. Es que... Bueno, tienes razón. Aunque fue un gesto muy romántico. No, es verdad. Te rompe el corazón y trata de compensarlo con unas velas en forma de corazón. De ninguna manera. Tendrá que esforzarse más y pensar en cosas más románticas si quiere tu perdón. Muy bien. Pero fue un lindo gesto, ¿verdad? Ashley, ya basta. Claro que fue un lindo gesto y es muy romántico. Pero los hombres nunca tienen esos gestos a diario. Solo lo hacen cuando se dan cuenta de que están por perderte. Es verdad. Así es. No puedes perdonarlo de inmediato. Sigue comiendo. Estoy segura de que verás el efecto en media hora. ¡Ashley! Hola, cariño. ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Acaso no tenías que ir a la agencia, Ashley? Sí. Quería pasar por aquí antes de la entrevista. Oh, nos alegra mucho que hayas venido, ¿verdad? Pero deberías irte pronto porque esta entrevista de trabajo es muy importante para ti. De verdad, lo último que quiero es que llegues tarde. ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Nada, nada. Es que... ¿Qué haces aquí, Burak? Pues empecé a trabajar aquí. Burak, ya déjame en paz. ¿Qué es lo que pretendes? Estás preciosa. ¿A dónde vas? ¿Y a ti qué? Te digo que me dejes en paz. Se acabó. ¿Acaso no lo entiendes? Lo siento. Me fui de casa y dejé el trabajo. Ya no soy un Mazaroglu. Solo soy Burak.
Cumpliré mi promesa, aunque al final no quieras perdonarme. Ashley, mira, lamento haberte hecho sufrir. Estoy pagando las consecuencias. Te dije todas esas cosas porque me dejaste y estaba destrozado. Por eso le creí. Lamento haberte lastimado. De veras lo siento mucho. Mira, incluso cuando estaba enojado, mi corazón era solo tuyo. Y siempre será tuyo aunque no lo creas. Me quedo en casa de Artam. ¿Y comencé a trabajar aquí? No quiero dejarte. Ya tengo que irme. Como si a mí no me doliera. Buen día. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, primo. ¿Qué pasó? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Estaba preocupado por Ashley. Por eso vine. ¿Hablaste con ella? Más o menos. Pero sigue enojada conmigo. Ya veo. ¿No dormiste en casa? ¿Dónde te quedaste? ¿Cómo te enteraste? Mi tía me llamó. Está muy preocupada y sonaba muy triste. Como ves, estoy bien. Puedes decírselo. ¿Qué tan lejos quieres llegar? No es lo que tú piensas, primo. Quiero tomar mis propias decisiones. No espero nada de ellos. Solo quiero que me respeten. Está bien. Por favor, avísame si necesitas algo. ¿Bueno? Me voy. Nos vemos. Nos vemos. Tenemos que hablar. Claro. Tengo una oferta de trabajo. En París. ¿Qué? ¿No aceptaste, verdad? Pues sí. Necesito alejarme de todos estos problemas. Este trabajo puede ser un nuevo comienzo para mí. Ashley, qué tontería. ¿Y la universidad? La dejaré porque esto es más importante. Y esta es una muy buena oferta. Ashley, esta no es una decisión fácil de tomar. No actúes a la ligera. No voy a discutirlo contigo. Ya tomé una decisión. Bueno, Ashley. Iré contigo. ¿Por qué tienes que ser tan obstinado? Ashley, no puedo vivir sin ti. ¿Es que no lo entiendes? No pienso quedarme aquí. Burak, no seas tonto. Ashley, si es por este trabajo, no volveré más. No te molestaré. Pero no te vayas. Lo siento. Ashley. Ashley, espera. Primo, tenemos que hablar ahora. ¿Aló? Acepto la oferta. Tu pasaporte y algo de dinero. ¿Mamá no te vio cuando te lo llevaste? Creo que no. Gracias, primo. Te lo devolveré pronto. Ni lo menciones, por favor. ¿Cuál es tu plan? Tengo la visa. Tomaré un avión e iré tras ella. Es la única opción. Dime cuándo piensas irte. Yo me encargo de tu boleto.
No lo sé. Pero intentaré averiguarlo. Todavía no puedo creer que Ashley se vaya. Igual yo. Puedo hablar con ella si quieres. Ya tomó su decisión, primo. No sabes lo terca que puede ser. Igual hablaré con ella. Quizás pueda ayudarte. Muchas gracias. Creo que ese café ya está bien mezclado. Me distraje. Lo sé. Ashley, no puedo no hablar del tema. Entiendo que quieras irte, pero ¿no es muy precipitado? ¿Estás segura? Lo estoy, Volcán. Esto será lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O solo para ti y Burak? Para todos nosotros. Sinceramente necesito alejarme de todo este asunto. Ashley, mira. Si aún sientes algo por Burak, no importa para nada a qué país vayas, a qué ciudad, no lo olvidarás. ¿Puedo confesarte algo? No le he dicho la verdad. No le dije que no quiero volver a verlo más. Este amor me ha agotado como no te imaginas. Una vez me dijiste que las cosas deberían ser más fáciles cuando dos personas se aman de verdad. Y te dije que no lo sabía porque nunca había tenido novio. Ahora lo sé. Y es por eso que quiero irme. Te duele. Es por eso. Quiero deshacerme de este dolor que siento. Quiero volver a respirar y la única forma de hacerlo es marchándome. Ya que hablamos de confesiones, tengo que confesarte algo. ¿Qué es? Creo que ya lo sabes, aunque no lo demuestres. Ashley, te he querido desde hace muchísimo tiempo. Y es que verte marchar así me entristeció tanto que cuando te escuché a ti y a Gonya, mi corazón se rompió. Volcán, yo también te quiero mucho, pero lo nuestro es imposible. ¿No recuerdas cuando te dije que todo el mundo tiene un alma gemela? Ese alguien con quien uno puede envejecer y compartir su vida. Mi alma gemela es Burak. No lo entiendo. Dijiste que harías cualquier cosa para alejarte de él. Me estoy contradiciendo, ¿no? Es que si me olvido del dolor que he pasado y recuerdo solo los buenos momentos que vivimos, Burak seguirá siendo mi alma gemela. Aunque no lo vea. No me imagino una vida sin él. Chala tiene razón. ¿En qué? Cuando supimos que estaban juntos, Chala me dijo: Ashley es la chica que Burak conquistó, mientras tú solo fingías ser su pareja. Es por eso, creo. Son almas gemelas. Yo lamento haberme dado cuenta de eso demasiado tarde. Pero de haberlo sabido y habértelo dicho, quizás habríamos estado juntos y lo habrías perdido a él. Pero te prometo algo. Dejaré mi amor a un lado porque no quiero perderte. Somos muy buenos amigos. Sigamos así. Volcán, créeme cuando te digo que eso es lo que más quiero. Dos semanas después. Ashley, dejaste tus suéteres. Mamá, basta. Has estado llorando durante días. Por favor, tienes que parar. Cariño, es que soy tu madre.
Mamá, por favor, deja de llorar o no me iré. Ashley, sé fuerte. Por favor, sé feliz, es lo que quiero. Ya verás, mamá. Volveré antes de que te des cuenta. Bien. Cuando me instale, haré todo lo posible para que me visites, así que despreocúpate. Ashley, oh, hija mía. Nihat, han pasado 2 semanas y aún no ha vuelto a casa. Siento que ha pasado una eternidad. Por favor, haz algo. ¡Ah, Volkan! ¡Volkan! ¿Has podido hablar con Burak? ¿Sabes algo de él? ¿No volverá nunca? Tía, le prometí no decirte esto, pero ya no puedo más. Burak se va. ¿A dónde va Volkan? A Ashley le ofrecieron un trabajo en París y Burak va tras ella. ¡Ay, esto no puede ser! Nihat, por favor, haz algo. Tío, Burak va muy en serio. Hará cualquier cosa para recuperar a Ashley. Tío, Burak está enamorado de Ashley. Te lo ruego, deja tu terquedad. Incluso si crees que Ashley no lo merece. Él se está alejando de todos, cada vez más y más. Y no podemos evitarlo. Lo que importa es estar con Ashley. No dejes que Burak sufra como mi padre. Nihat, por favor, busca a nuestro hijo. No puedo soportar perderlo. No puedo dejarlo ir. Aceptaré a Ashley. Dales una oportunidad. Primo, te tengo buenas noticias. ¿Ashley? ¿Qué es eso? Tu vuelo no es mañana. No, me voy hoy. Les dije a todos que era mañana por Burak. Incluso me mentiste a mí, Ashley. Es que pensé que se te podría escapar. Ashley, me había preparado para despedirte mañana. ¿Qué voy a hacer si te vas, si me dejas? No llores, Gonya. Y vendré para su boda, lo prometo. Es que si no asistes a mi boda, no me caso. Ashley, ¿estás totalmente segura de esto? Sí, estoy segura, Gonya. Ashley, ¿por qué no puedes quedarte? Sin ti, nada de este lugar será lo mismo. Cuida bien de Gonya, ¿bueno? No te preocupes, la cuidaré mucho. Tú también debes cuidarte mucho. Manténnos al tanto. Está bien. Creo que ya debería irme. ¿Puedes llamarme un taxi? Claro. Ojalá que el taxi no venga.
Ashley, Burak se enojará mucho. Estaba decidido a irse contigo. Esto es lo mejor, Gonya. Tiene que hacer las paces con sus padres. Y si él viene conmigo, les dará la espalda a su familia y yo seré muy infeliz. Tienes mucha razón. Oye, llámanos cuando llegues, ¿bueno? O envíanos un mensaje de texto, un correo electrónico, lo que sea, pero mantente en contacto, ¿bueno? Sí, no te preocupes. Ashley, te quiero mucho. Yo también te quiero. Fuera. ¿Qué haré sin ella? Escucha, te prometo que te llevaré a París, en nuestra luna de miel. ¿Qué te parece? ¿Es en serio? Ya. No estés triste, por favor. ¿Está Ashley? No me atiende el teléfono y tengo que hablar con ella. Ashley se fue, Burak. Su vuelo es hoy. ¿Qué? ¿Hoy? ¿Cómo es posible? Me dijeron que era mañana. Me mintió para que no fuera tras ella. Hermano, acaba de irse y recién puedes alcanzarla. Espera, conseguiré el número de la placa del taxi. ¿Aló? ¿Qué tal? Llamo desde la pastelería Gonya. ¿Puede darme el número de placa del taxi que acaba de enviar aquí? Sí, Ajá. Está bien, muchas gracias. Toma. Ardam, ¿qué hiciste? Puedes protestar cuanto quieras, cariño, pero Ashley será muy infeliz sin mi hermano. Volvería en 3 días. Al menos ahora no se irá en vano. Volvería, ¿verdad? Ni siquiera sé por qué me puse tan triste. No lo sé, quizás debimos haberle dejado ver París al menos, ¿no te parece? Olvídalo, amor. Podemos ir todos juntos. Sí, podemos ir los 4. Ven aquí. Esto es demasiado. Creo que no seré capaz. Vamos, acelera, vamos. ¿Señorita? No, no lo conozco. Siga. ¡Ashley, te amo! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¡Ashley! ¡Dije que te amo! ¡Deja de seguirme, Burak! ¡Ashley! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Se acabó! ¡Déjame en paz! ¡Ashley! Bloqueales el paso. ¡Vamos! ¿Qué quieres? Sabes lo que quiero. Solo te quiero a ti. Burak, voy a perder mi vuelo. Ashley, ni muerto dejaré que te subas a ese avión. Por favor, tienes que entender que te amo. Mis padres lo entendieron y aprobaron nuestra relación. ¿No me estarás mintiendo de nuevo? No, nunca más mentiré. Eres la mujer más hermosa, gruñona, tierna,
y obstinada que he conocido. Eres mi otra mitad. Te amo. Ashley Kutcher. ¿Nos casamos? Después. Estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión entre estas dos personas. Les haré la pregunta delante de los testigos y los invitados aquí presentes. ¿Usted, Ashley Kutcher, acepta a Burak Mazaroglu como su legítimo esposo hasta que la muerte los separe? Acepto. Usted, Burak Mazaroglu, ¿acepta a Ashley Kutcher como su legítima esposa hasta que la muerte los separe? ¡Acepto! ¿Los testigos dan fe de su unión? Así es. Declaro marido y mujer. Felicidades. Te amo mucho. Yo también te amo. Felicidades. Mi querido sobrino. Nasıl istersen boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Te pido disculpas, querida. Felicidades. Muchas gracias. Olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sormasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Dos personas completamente diferentes, que viven en mundos muy distintos. ¿Acaso los unieron las coincidencias? ¿Qué va? Felicidades. Las coincidencias no existen. Y claro, muchísimo menos cuando se trata de amor verdadero. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...